En el video de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa orilla. Son muy fáciles de hacer. Miren qué bonita queda. Lo pueden hacer en servilletas de bebé, en toallitas, en alguna pieza que quieras decorar. Queda muy bonito. Los materiales que voy a utilizar van a ser una aguja 1.0 milímetros, un hilo Camila 1000 de algodón color verde. Y un tejido para hacer la muestra de esta orilla. Vamos a necesitar una base de cadenas. Ya aquí en el canal va a aparecer por aquí el enlace cómo yo hago esta base de cadenas. Prendo el hilo en la esquina. Dos cadenas y un punto bajo deslizado. Así. Dos cadenas, dejo un espacio y repito, un punto bajo deslizado. Dos cadenas. Un espacio y otro punto bajo deslizado. Dos cadenas y un punto bajo deslizado. Así. Y así vamos a hacer en toda la vuelta. Vamos a necesitar múltiplos de 4. Los espacios que vamos a necesitar múltiplos de 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo un diseño. Y así sucesivamente lo van a hacer hasta el final. Hago una pausa y ya volvemos para hacer la esquina. Ya aquí estamos para hacer la esquina. Hicimos dos cadenas, introducimos la aguja en la esquina y hacemos un punto bajo. Así. Ahora, en el otro lateral hacemos dos cadenas. Introducimos la aguja en el mismo punto. Y hacemos un punto bajo deslizado. Ahora dos cadenas, un espacio y un punto bajo deslizado. Y así vamos a hacer hasta llegar al final. Recuerden, la cantidad de espacios, estos de aquí, deben ser múltiplos de 4. Hacemos una pausa. Y ya volvemos. Ya estamos aquí terminando la carrera. Hacemos dos cadenas, introducimos la aguja en la esquina y cerramos haciendo un punto deslizado. Así. Ahora caminamos un punto. Haciendo un punto deslizado para posicionar aquí el hilo. Un poquito más en este lateral. Ahora hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Enlazamos el hilo dos veces en la aguja. Así. Dejamos 1, 2 y encima de este punto de aquí vamos a hacer 3 puntos dobles que cierran junto. Y lo dejamos aquí. A ver, enlazamos de nuevo el hilo dos veces, introducimos la aguja en el mismo lugar, enlazamos, pasamos por dentro. Enlazamos, pasamos por dentro de dos. Enlazamos, pasamos por dentro de dos. Y lo dejamos aquí. Enlazamos nuevamente dos veces en la aguja y repetimos lo mismo. Introducimos la aguja en el mismo lugar. Enlazamos, estiramos. Enlazamos, pasamos por dentro de dos lazadas. Enlazamos, pasamos por dentro de dos más. Y nos quedan
cuatro lazadas. Enlazamos y cerramos todas las lazadas juntas. Así. Ahora, hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Enlazamos el hilo dos veces y vamos a repetir lo mismo en el mismo lugar. Introducimos la aguja, enlazamos, pasamos por dentro, enlazamos, pasamos por dentro de dos lazadas, enlazamos, pasamos por dentro de dos lazadas y nos deben de quedar dos lazadas en la aguja. Enlazamos el hilo dos veces y repetimos lo mismo. Estamos haciendo tres puntos altos dobles que cierran juntos. Enlazamos y cerramos todas las lazadas juntas. Así. Ahora, repetimos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Dejamos este espacio y en este de aquí, encima de este punto, hacemos un punto bajo. Y así terminamos el primer diseño. Ahora hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Enlazamos el hilo dos veces en la aguja y dejamos uno, dos. Y encima de este punto de aquí hacemos tres puntos altos dobles que cierran juntos. Pasamos por dentro de dos, pasamos por dentro de dos, enlazamos dos veces y repetimos lo mismo. Cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Dos lazadas en la aguja y venimos aquí al mismo lugar y repetimos lo mismo. Pasamos por dentro de dos, enlazamos, pasamos por dentro de dos y no vamos a cerrar el punto, lo dejamos aquí. Dos veces en la aguja, introducimos, enlazamos. Pasamos por dentro de dos, pasamos por dentro de dos y nos quedan tres lazadas en la aguja. Enlazamos el hilo dos veces, introducimos en el mismo lugar, enlazamos, enlazamos el hilo, pasamos por dentro de dos, enlazamos, pasamos por dentro de dos, enlazamos y cerramos las cuatro lazadas. Así. Repetimos cinco cadenas, dos, tres, cuatro y cinco. Dejamos este espacio y en el siguiente, aquí encima de este punto, hacemos un punto bajo. Queda muy bonita. Ahora vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta llegar aquí a la esquina. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y aquí estamos para hacer la esquina. Hacemos 5 cadenas. Enlazamos dos veces en la aguja y venimos, dejamos dos espacios y venimos aquí y hacemos tres puntos altos dobles que cierran juntos. Cinco cadenas, enlazamos dos veces en la aguja
Y en el mismo lugar repetimos tres puntos altos dobles que cierran juntos. Si tuvieras alguna duda, lo dejan ahí en sus comentarios. Te invito a suscribirte al canal para no perder las notificaciones. Ahora cinco cadenas. Y aquí en la esquina hacemos un punto bajo. Aquí, si ustedes desean, en vez de hacer cinco cadenas, pueden hacer cuatro. Eso es a gusto. Y ahora repetimos: una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Enlazamos dos veces en la aguja, dejamos uno, dos, y encima de este punto repetimos tres puntos altos dobles que cierran juntos. Cinco cadenas. Enlazamos dos veces y en el mismo lugar repetimos lo mismo. Tres puntos altos dobles que cierran juntos. Cinco cadenas. Dejamos dos espacios y encima de este punto hacemos un punto bajo. Y ahora es solo continuar repitiendo lo mismo, la vuelta entera. Queda muy bonita esta orilla y es muy fácil de hacer. Bueno, amigas, vamos a hacer una pausa y ya volvemos cuando estemos finalizando la carrera. Vamos a terminar aquí con cinco cadenas y terminamos en el mismo punto donde iniciamos haciendo un punto deslizado. Hicimos las cinco cadenas y venimos aquí donde iniciamos y cerramos con un punto deslizado. Ahora es solo cortar y rematar el hilo. Y así nos quedó nuestra orilla. Miren qué bonita queda y es muy sencilla. Bueno, amigas, espero que les haya gustado. Un beso y hasta la próxima.